¡Cerca! Pedro, hermano, nosotros no olvidamos. Pedro, hermano, nosotros no olvidamos. El 15 de diciembre de 2021 se cumplen 29 años del vil asesinato a sangre fría de Pedro Álvarez Peso, que con tan solo 20 años le arrebataron la vida ese frío lunes en Hospitalet de Llobregat. Si el Tribunal Supremo no lo corrige, la justicia del Estado español habrá decidido dejar en la cuneta de la Avenida de Cataluña de Hospitalet la injusticia de un asesinato quedando oficialmente sin juzgarse, ni querer resolverse. Después de las negativas a realizar nuevas investigaciones y diligencias a petición del letrado Benet Salellas. Después de estos últimos años, se ha hecho más evidente para una mayoría de nuestra sociedad algo que desde muchos otros colectivos, entre ellos la plataforma Pedro Álvarez, no hemos dejado de denunciar desde los años 80. La justicia en España, antes y después del 78, es exactamente la misma. Las estructuras fascistas del franquismo y la casta que las ocupa nunca dejaron de proteger a los perros guardianes del sistema, a los que tantos favores les deben y que tanta información poseen del grado de pudredumbre del sistema. Ante realidad que nos preguntamos, ¿por qué Fiscalía no quiso reabrir el caso? ¿Qué tiene que ocultar el sistema y el Estado para no querer realizar nuevas investigaciones antes de que prescriba el crimen? ¿Tiene algo que ver que el principal sospechoso del caso JMS fuese un policía nacional en activo en aquel momento? No nos cansaremos de repetir que para la plataforma Pedro Álvarez el asesino no quedará impune socialmente, ni terminará la lucha por esclarecer la verdad sobre el caso de Pedro. Después de tantos años conocemos el camino, que no es otro que seguir luchando en la calle contra todos los abusos de poder, especialmente perpetrados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, para demostrar que no son casos aislados y mostrar la inseparable complicidad del sistema. Con más razón y fuerza os animamos a uniros a la lucha de Pedro Álvarez Peso, a la vez que arropamos a su familia y seguimos exigiendo el fin de todos los abusos de poder, desde la solidaridad y la dignidad que siempre ha rodeado a esta plataforma. ¡Pedro, hermano!